Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compadres, hermanos, misioneros que se están ahorita conectando por medio de esta bonita página de aquí de El Niño Fidencio Oficial y de la Radio Fidencista para todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí en el Cerrito de la Campana, donde pues cualquier misionero, cualquier persona que conozca de lo del Niño Fidencio, pues va a conocer este bendito lugar, uno de los lugares pues muy visitados de todos los feligreses fidencistas. Estamos en estos momentos aquí en este lugar tan bonito, ¿verdad? Y tan sagrado, de las cosas, de los dones que el niño santo Fidencito nos dejó para todos los misioneros, que en algún tiempo u otro viniéramos a visitarlos. Por eso nos lo dejó él. Desde que él estaba en vida, él pisó estos lugares, y por lo mismo nosotros no nos queríamos ir sin venir a visitar este santo lugar, para transmitirles a todos y cada uno de ustedes. La mayoría, a lo mejor, de las personas que están ahorita conectadas vinieron a Espinazo, vinieron a este santo lugar, lo visitaron, pero hay algunas otras las cuales no pudieron venir. Por algún motivo, por alguna razón, no pudieron asistir en estas fiestas, y por lo mismo nosotros tratamos de estarles enviando ahorita esta transmisión, para que por medio de esta transmisión pues también reciban la bendición del Niño Santo desde estos lugares. Y ahí nos comentaban algunas personas que ellos se sí habían venido, y pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que hayan asistido a los lugares, a uno de los dones que el Niño Santo en vida nos dejó. Se dice que en este lugar el niño vino se vino a descansar por un tiempo. Se ausentó de las multitudes que lo venían, pues se le puede decir siguiendo, ¿verdad? Por una curación. Ahí disculpen que vengo un poco asoleado, pero está un poquito pesada la subidita. Pero como les comentaba, dicen que el niño se vino a descansar por tantas multitudes que llegaban buscándolo para que los ayudara en sus malestares. Y fue cuando se dice que también que el niño Fidencio, hay hasta unas alabanzas donde dicen que el niño santo se había perdido. Pues aquí fue donde él fue encontrado, aquí en este santo lugar. Aquí él vino a hacer oración también al Padre. Aquí se reunió con el Padre. Aquí él estuvo con él. Y aquí, cuando él estaba, también se dicen que él puso esa cruz que está ahí arriba, que está pintada de dorado. Ahorita nos vamos a acercar ahí, que viene siendo esa. Esa cruz se dice que fue puesta por el niño Fidencio. De ahí, pues ya muchas personas agarraron de venir a poner una cruz, ¿verdad? El motivo, o pues no sé cuál sea, no sé cuál sea. Lo único que sí, pues es de que esta cruz estuvo o está puesta por el niño Fidencio. Las demás cruces, pues ahí sí no sabría yo decir qué significado tienen o por qué materias o misiones las han venido a poner. El motivo no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos para transmitir lo que es del niño. Dice Verónica Araceli, antes de llegar a Monterrey yendo de Coahuila. Dice, saludos y bendiciones, gracias por compartir. Hombre, al contrario. Dice, saludos a toda la misión y a la materia. Soy la Alicia Frausto desde Denver, Colorado. Dice Mayra Román. Bueno, pues el saludito a todas las personas que se están ahorita aquí conectando. Lo malo de
de estos lugares, bueno, no de los lugares, sino de las personas que vienen a visitar este santo lugar, es cómo dejan el lugar, mire. Es lo que les había comentado antes, que vienen y dejan toda la basura en estos santos lugares, cuando todos nos beneficiamos de estos lugares, porque venimos a visitar al niño, venimos a recibir bendición. Y pues lamentablemente, ¿verdad? Viene uno y pues mira tantas cosas, pero como lo dijimos en una transmisión de la radio Fidencista, pues vamos a tratar de venir y de ver lo que tenemos que ver y lo que no. Pues no, dice María Muñoz, dice saludos desde Tampico, bendiciones a todas las misiones que anden en Tierra Santa. Saludo cordial, dice el pirulito está repleto de basura. Así es, saludos desde Monterrey, Eloísa Lara. De hecho, me mandaron unas fotos. Dice en marzo primero Dios y voy. Me mandaron unas fotos el otro día donde había mucha, mucha, mucha basura ahí en el Santo Pirul. Y de hecho no las hemos publicado todavía, pero sí, sí había bastantes. Dice Leticia Ávalo, saludos desde la pila de San Luis Potosí, Misión Jardín del Niño. Un cordial saludo ahí para la bonita misión de San Luis Potosí, que ahí nos recibieron en su campamento. Muchísimas gracias, venimos muy agradecidos por todas las personas que nos abrieron las puertas de su campamento para que nosotros pudiéramos ir a convivir un momentito ahí con todos ustedes. Muchísimas gracias ahí a todos. Dice Isaac Carranza, saludos desde Barro Terán, Coahuila. Allá estuvimos el 18 y sí había mucha basura en el Pirul cuando danzamos. Así es, lamentablemente. Dice Rocío Cifuentes Alcorta, hola, buenas tardes. La misión de Nuevo Laredo, dice saludos de Ciudad Acuña, Coahuila. El domingo por la tarde estuvimos por allá, dice la parte de atrás también está muy bonito. Así es, de hecho, la vez pasada estuvimos transmitiendo de allá de atrás, de donde está como una cueva, algo así ahí atrás del cerrito. Nada más que ahora quisimos venirles a transmitir aquí de donde está lo que es la cruz donde el niño Fidencio estuvo. Dice saludos desde Piedras Negras, Coahuila, dice Gloria Chaires, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Y como le digo, pues aquí está la cruz. Dice saludos desde La Madrid, Coahuila, fieles misioneros del niño Fidencio. Bueno, pues vamos a seguir caminando. Siguen llegando misiones aquí al Cerrito de la Campana. Y sigue llegando gente también aquí a Espinazo, Nuevo León. Por eso nosotros nos quisimos esperar todavía el fin de semana. Yo creo que como para el lunes ya nos vamos a estar retirando nosotros de aquí de Espinazo, Nuevo León, de Tierra Santa. Ya algunos de nuestros compañeros ya se retiraron y aún nosotros aquí nos quedamos para seguirles transmitiendo de los lugares santos del niño Fidencio. Dice saludos desde la materia Gaby García y misiones que aún están en Tierrita Santa. Así es, dice bendiciones, dice saludos desde Allende, Coahuila, Sergio Méndez, dice hermoso lugar, bendiciones desde Reynosa, Tamaulipas, saludos desde Torreón, Coahuila. Si tiene agua, ahorita vamos a ir a ver ahí el pocito que también el niño con sus propias manos hizo ese pocito donde brotó agua, porque como les digo, él estuvo aquí por días, aquí en este santo lugar. Entonces él de ahí sacó agua, dice Devani Dávila, saludos desde Ciudad Acuña, Coahuila, Misión Fidencista, Las Gaviotas del Niño Fidencio, fue un gusto conocerlo, muchísimas gracias. Igualmente, a todas las personas que conocimos, que saludamos personalmente, y de igual manera nosotros estamos muy agradecidos porque se acercaron ahí con nosotros y los conocimos ahí personalmente a todos y cada uno de ustedes. Dice, un consejo nada más, cuidado porque se puede resbalar con las piedras, tenga mucho cuidado. Sí, la verdad, sí, sí están muy resbalosas y por lo mismo andamos así al pasito, porque sí están un poco resbalosas y aparte que andamos grabando, pues no nos andamos fijando bien. Gracias por la recomendación. Miren, a esto es a lo que me refería.
como les digo, son lugares sagrados. Aquí hay limpias, hay ramas donde la gente viene y se da limpias aquí en estos lugares, veladoras, vasos de veladoras, botellas. Pues yo pienso que los lugares del niño deben de ser unos lugares limpios, deben de ser unos lugares de como son sagrados, que no debe de haber basura de ningún tipo, de ningún tipo. Miren, aquí hicieron como una limpia también con lumbre, y eso es lo que yo pienso, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto o no, pero yo pienso que son lugares que se deberían de cuidar. Yo pienso que son lugares en los cuales no se debería de hacer ni siquiera una limpia. O sea, si la materia o los misioneros desean una limpia, yo pienso que podrían hacerlo debajo del cerro. Hay mucho lugar donde se pudiera hacer, pero yo pienso que aquí no. Yo pienso, no sé ustedes qué es lo que piensan. Dice Lucero Sosa: mi abuelita no puede caminar y gracias a usted se siente cerca del niño Fidencio por sus en vivos. Dios lo bendiga siempre, hermano. Oh, pues me da gusto, me da gusto que por medio de esta página podamos llegar a personas como, pues en este caso, como dice usted, como su abuelita que no puede caminar, y pues nosotros poderles llevar un pedacito de lo del niño, un pedacito de Espinazo Nuevo León hacia todas las personas que de alguna forma u otra pues no pueden ya asistir a estos santos lugares. Pues estamos, pues nos da gusto, les reitero, me da mucho gusto. Dice Guadalupe Gutiérrez: saludos, compadre, ya en mi casa, fue un placer saludarlos. Igualmente, comadre, igualmente. Muchas gracias por habernos abierto ahí también las puertas de su campamento, para que mis compañeros y yo de la Radio Fidencista pudiéramos convivir un instante ahí en su campamento. Miren, aquí está el pocito que les comentaba hace un momento. Que el niño Fidencio hizo con sus propias manos. De aquí brotó agua, agua bendita. Agua donde yo les comenté también la vez pasada que anduve transmitiendo aquí. Cuando estaba yo pequeño, dice José Cruz: un saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, ya de regreso, Misión Fidencista, vino niño Jesús. Dice Rodrigo Huerta: hola, hermano, yo soy muy creyente del niño y necesito información de qué materia está acá en Dallas, Texas. Como les comento, cuando yo estaba un poco más niño, bueno, cuando era niño más bien, veníamos y venía el niño y nos bañaba aquí sacaba pues agua de aquí y no y nos nos bañaba a todas las personas que veníamos. Incluso nos llegó a dar a tomar agua. Y pues era algo muy bonito. Ahorita ya no se puede porque ya los lugares ya están muy sucios, están muy contaminados. Incluso ahí tiene mucha, mucha basura. Y pues da una lástima, la verdad. Dice Lucero Sosa: yo opino que cada misión o materia debe llevar una bolsa de basura para tirar sus curaciones y no dejar su cochinero en el cerrito. Pues así debería de ser. En sí así debería de ser. Pero pues lamentablemente, habemos personas que tenemos el razonamiento, habemos personas que no, ¿verdad? Dice: yo sí he estado ahí, se siente una energía fabulosa, me encantó haber estado en Tierrita Santa esos días y haber cumplido con las penitencias. Y sí, pues como les estoy comentando, pues estamos ahorita grabando aquí en el Cerrito de la Campana para todos y cada uno de ustedes, llevándoles hasta su hogar un pedacito de Espinazo Nuevo León, un pedacito de los lugares santos y sagrados del niño Fidencio. Y pues estamos aquí todavía en Tierrita Santa. Dice: saludos desde Chihuahua, hermoso mago Landeros. Dice Rodrigo Huerta: el año pasado estaba ahí en el pocito del cerro y estaba muy sucio. El niñito santo nos puso a limpiarlo. Sí, pues de hecho, pues está igual. Sí, está igual el pocito el día de hoy. Miren, o sea, hasta pampers sucios. Y pues basura de todo tipo, de todo tipo, limpias, ahí están unos blanquillos. Pues nuestra intención no es tomar todo eso, ¿verdad? Nuestra intención es venir a tomar los lugares sagrados del niño, pero quise darle también un poco de toma a estos lugares que están sucios, para así a ver si podemos concientizar
a todo el fiel misionero, a todo el fiel fidencista, no como una agresión, no como algo que lo tomen a mal, sino que lo tomemos a bien, por el bien de todos, por el bien del fidencismo, por el bien de cada una de las misiones que venimos a visitar estos lugares y que a veces ya no hay paso donde dejan tanta veladora, donde dejan tantas limpias, tantos blanquillos, tantas cosas de las cuales a veces uno pues ya no puede ni pasar. Entonces ese es lo que yo pienso, ¿verdad? Como les dije hace un momento, a lo mejor estoy mal, a lo mejor no sé ustedes qué piensan, si estoy mal o estoy bien, pero yo pienso que nada más es eso, cuidar un poquito más los lugares del Niño Santo, los lugares sagrados, porque el día de mañana pues ya no vamos a poder ni caminar, ya no vamos a poder ni venir a visitarlos por el hecho de cómo están, de cómo estamos destruyendo, me incluyo todos, porque no hacemos nada por cambiar el fidencismo, no hacemos nada por ayudar. Ahorita decía el hermano, un hermano que el niño santo los puso la vez pasada a limpiar el pocito. A lo mejor eso es lo que nos faltaría a nosotros como misioneros venir a limpiar. Me incluyo, que a lo mejor vengo y pues tampoco no hago en cuestión de venir a ayudar a limpiar todo esto, ¿verdad? Por eso les digo, si todos pusiéramos nuestro granito de arena, pues esto cambiaría. Dice, saludos desde San Luis Potosí, gracias al Niñito Santo, hoy tengo a mis hijos. Qué bueno, dice, saludos desde Monterrey.